Esta es la última pieza del Suzuki y como acaban de ver es muy diferente a las otras. Esta ya tiene muchas dinámicas y está un poco compleja. Aquí ya no les voy a mostrar los dedos, aquí ustedes ya se los deben de tener memorizados, ya deben de saber en qué cuerda se toca cada dedo o cada nota. Entonces solamente les voy a explicar los problemas técnicos de esta pieza. Primero que nada, tenemos el staccato, que son en las corcheas. Recuerden que debe de haber silencios. Ahí ya tenemos liso. Deben de tener cuidado al momento de cambiar entre staccato y liso. Primero es golpeado. Y acá, la nota de paso, el adorno. Deben de dejar caer el dedo rápido. Solamente tocan un poquito con la nota que se les sugiere, que es fa sol, fa sol, rápido. Entonces tenemos el staccato. Tenemos mismo patrón a partir de otra nota. Y se repiten los primeros compases. Sería... Y ya es cuando cambia, ahora todo es liso. Ahora es si, sol, fa, sol, mi, do, re. Aguas con el do sostenido, do, re, re. Y se repite. Tenemos puntos de repetición, barra de repetición, y regresamos al principio. Mismos problemas, staccato, ta 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 ta, liso, tan tran tan, ta 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 tan tran tan. Y luego volvemos al staccato, esto es en el tercer sistema. Aquí cambia la secuencia un poquito, es escala, liso, misma secuencia a partir de otro dedo, liso. Y luego algo parecido a las piezas anteriores, una escala que repite notas, pero con staccato. Liso. Y nuevamente staccato. Tengan mucho cuidado con esos. Es staccato, liso y adorno. Siempre, siempre va a ser así. Ahora pasamos a la siguiente mitad. Aquí tenemos una parte un poquito complicada. Vamos a iniciarlo. Primero es liso y dice più cantabile. Entonces quiere decir que debe de ser dulce, debe de ser tranquilo, debe de ser muy cantable. Debe de ser. Otra vez. Sí, sí. Y luego es el problemita técnico que les digo, que es sol, sol, la, la, y rápido. Esto deben de hacerlo primero muy, pero muy lento, solamente ese compás. Ese compás es el de todo el problema en esta pieza, que vendría siendo lo rápido. Es liga 2-4 y luego escala. Aquí el problema es regresar el do, porque se acostumbran a hacerlo sostenido. Es... En lo que está el mi, debe de regresar este do, sería. Vayan dándole velocidad, más o menos a esto ya es razonable a esta velocidad. Si lo pueden hacer a la velocidad original, sería... Entonces deben de practicar muchísimo esa parte de... Así, háganlo muy seguido. Para que hagan ya todo continuo. Y después de hacerlo rápido llegamos al staccato nuevamente. Entonces sí es un poquito complejo ese compás. Voy a repetirles. Thank you.
llegamos otra vez a las semicorcheas. Tengan cuidado con las semicorcheas, practíquenlas muy, pero muy despacio, continuamente, y háganlas seguido, y practiquen en específico esos compases, que vendrían siendo el último compás del sistema 5 y el último compás del sistema 6. Y a partir de ahí son puras semicorcheas, entonces estudienlas muy lento. Sería el último, el que vimos que hay que practicarlo muchas veces, es... Avanzamos, pam. Pasamos a lo que sigue. Esto es una escala tipo lo que hemos estado estudiando de Bach, piezas anteriores, solamente que más rápido. Igual lo deben de estudiar despacito. Vendría siendo el penúltimo sistema. Sería. Estúdienlo. Y otra vez se repite eso, pero estúdienlo lento. Poco a poco le van dando velocidad. Lo siguiente es exactamente lo mismo, negra y velocidad. Aquí les recomiendo cuarto dedo porque es muy amplio el salto. Tendremos que brincar la cuerda de re y la cuerda de la para hacerlo con suelta y corren el riesgo de que se les meta y se escuche muy feo. Entonces sería. El pichicato se hace agarrando el arco así y con este dedo es que lo hacemos. Hacemos un sol. Aquí le cargamos todo el peso a esto y debe de ser rápido. Es. Los mariacheros usualmente agarran el arco de esta manera y ponen el dedo en una de las puntas del diapasón, aquí, y hacen esto. Así hacen el pichicato, pero en este caso, como nosotros tenemos que sujetar el arco, solamente haremos el pichicato así. Y ya. De ahí se regresa la pieza hasta el principio. Dice dese a fine. Dese significa da capo. Que quiere regresarse al principio, al fine, hasta donde dice fin. Y sería todo. Esta pieza, los únicos problemas técnicos es la velocidad. Que tenemos semicorcheas y tenemos que practicarlas muy, pero muy despacio. Todo lo demás ya lo hemos visto. Staccato, liso. Y solamente hasta ahí. Realmente está compleja no por el hecho de que traiga cosas nuevas, realmente no tiene nada nuevo, sino porque aplica prácticamente todo lo que se aprendió en el método. Aplica staccato, aplica cuerdas lisas, aplica adornos y aplica velocidad, que es algo nuevo. Eso, las semicorcheas sí nos dan un poquito más de trabajo, entonces pues solamente es de estudiarlo despacio y continuamente. Les deseo mucha suerte, próximamente estaremos viendo el libro 2 y estudien y practiquen todo lo que puedan, estudien escalas, estudien técnica, arqueos. Los arqueos son importantísimos, entonces siempre estudien arqueos, estudien escalas con diferentes ritmos de arco. Y pues próximamente nos vemos con nuevas piezas más complejas que ya se escuchan bien completamente. Esta ya se oye bonita, se oye hermosa, pero todavía de más alto nivel. Entonces practiquen y no se desesperen. Todo está en la disciplina y en no ceder. Nos vemos.